levantarse. Oye, ¿tú duermes al revés? Yo duermo como me da la gana. Qué berriaído tú eres, muchacho. Yo soy como me da la gana. ¿Está bien? ¿Está bien? Camina, chico, tienes que caminar también. Qué volada, mi consortico. La verdad que tú has tenido una suerte de carajo, chico. Acá hay un tanque suave. El mismo tanque en que estás tú. Qué aburrido tú eres, bárbaro. Tú te pasas el día hablando mierda. Las 24 horas del día hablando mierda. Tú no tienes otra cosa. Tiempo. Duro como un trapo, ¿eh? Ahí voy, compadre. ¿Cómo va la cosa? Ahí. Tranquila. Más o menos. Esto no es fácil. Vamos a sentarnos ahí. Oye. ¿Y Fela? ¿Fela bien? Imagínate. ¿La niña? Muy bien. ¿Vivo? Entero, eso sí te entero. Fela está bien. ¿Cómo te van las cosas aquí? Esto no es fácil, Lomar. Esto es bastante complicado. Nah, pero para adelante. ¿Por qué tú no quieres recibir visita? Déjame a mí conmigo. No te pongas así, chico. Eso te hace falta, caray. ¿Qué pasa? El viejo. El viejo está bien. ¿Tú sabes quién quiere venir a verte? Está preguntando muchísimo por ti. Toña. El Toña. Ese negro tiene mil defectos. Pero en el fondo es buen socio. Se crió con nosotros de chamaquito, ahí en el barrio. Después, cada cual cogió su camino, bro. Pero me lleva. Y a la familia. Es un infeliz. La verdad que en casa de él tú has logrado información en cantidad. Es una fuente que tú tienes que mantener ahí. Ese negro es bueno, chico.
primera visita que recibo. Se suponía que fuera mía, ¿no? Sí. Tú estás como Aladino, que aparece en cualquier lado. Oye, tengo que ir echando ya. Ah, bien. Aquí me tiene para lo que necesite. Lo mismo de siempre. Amarran el contenedor, le dan para adelante al camión y lo siembran ahí. Yo debo averiguar la procedencia y el destino del contenedor, ¿no? Sí, verifica bien el puerto. Acuérdate de los documentos falsificados, ¿eh? Sí. Dime. Bueno, aparte del camión que trajo el container este, parece que hubo un camión más chiquito. ¿Cómo que parece? ¿Qué es eso? El problema es que todo está muy difuso. La lluvia borró todas las huellas, no se puede hacer nada. Bueno, parece que en esta ocasión vas a tener poco trabajo. Apareció un pedazo del sello del container. Más nada. Bueno, después me pasas lo que te diga el sello. Tengo buena noticia. Dime. Oye, ya la leyenda Octavio está completa. Ya podemos sacarlo a la calle cuando se nos ocurra, con licencia extrapenal o lo que sea. Hace falta que se mantenga un tiempo más dentro. En otro centro, pero dentro. Tenemos un nuevo asunto ahí y creo que él nos puede ayudar en eso. ¿Eh? Vamos a dejarlo un ratito más. Que no te pongas bravo. Saca lo que tenga. Una cosa buena para ti. Saca los restos de la tía y pásale la cuenta al mejor. Eso apareció en el salón de las visitas. Sí, pero el salón de las visitas está lleno de gente. Por aquí pasan mucha gente. Ese día solamente estaban la gente del taller de carpintería donde tú trabajas. Tenían una visita especial como estímulo. Yo no estaba ahí ese día. Lo sé. Adelante. Se cuenta. Usted se conoce, ¿no? Sí. Entonces tengo que averiguar quién quiso sacar esa nota. Mira, Octavio, la carpintería trabaja en 7 recursos. Pero ese día había uno que había salido de pase que está a punto de salir en libertad. Otro que se llama Renberto Villamonte, que estaba en la enfermería. Y tú que no estabas ahí. Es decir, que 4 recibieron visita. Pero yo no lo conozco. Un momentito, te lo digo. Manuel Arencibia está sancionado por robo con fuerza en una casa. Y aparentemente lo hizo solo. Carlos María Borrego lesionó a otro ciudadano por asunto de celo. Miguel Antonio Duarte está por hurto al carterismo y venta de artículos robados. Este Miguel Antonio Duarte es el más joven. Rogelio Cosme, carnicero, tenía 2 automóviles, se había construido una casa y ya iba para la segunda. Renberto, este es Renberto del enfermo. Robo de contenedores y venta de diversos artículos que venían en ellos. Miguel Antonio, el más joven, estaba vinculado con Renberto. ¿Esto qué quiere decir? Cualquiera de esa gente puede tener dinero o algo escondido. Saca los restos de la tía y pasa la cuenta mejor. Yo tengo que averiguar quién mandó o quién escribió o quién sacó esta nota. ¿Qué tú crees? Oye, ¿tú no piensas pinchar hoy, muñecón? ¿Qué te pasa a ti, come? Qué loca está. Qué horrible, hacer. ¿Sí? La pintura me hace daño. A ti lo que no te gusta es embarrarte, su chelito. Oye, suerte, que te voy a matar. Mucha uva, Pepilla, mucha uva. ¿Eh? Hola. Esa es malísima, chico. Ese es fu. Deja al chamaco ese tranquilo. Así que usted, tú eres de esta. Oye. Te la arranco como oye, si fuera un carnero. Que baja, no, que te, otra vez. Que te pasa, tío. Oye, guardia. Oye, guardia. No me estoy yo a ti. Ah, pues.
Pero vos, ¿no sabes que este tipo tiene 10 años, chavo, y lo que quiere es tumbarte? Mira, lo voy a... ¿Qué mundo tú vives? Tú no complaces a nadie, ponte para la silla. Y ya te hacerte daño aquí, que la pintura no se daña, ni un carajo. No jodas más. Vamos a ver qué dice ahora el Suchel. Para dejar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor. Claro, si estoy jugando con un muerto, por eso fue que te chuparon el primer palo que diste. Nada para acá. Nada para acá, yo voy a contar que yo no creo ni en mi madre. Mojado en ti. Álvaro, tú que siempre tienes la emisora desconectada, ¿por qué tú no te pones para cantar y esa vuelta? Ah, mola, yo bastante que tengo ya con la carpintería para que tú me vengas a complicar ahora la vida. Pero saca tu tarjeta tú mismo, Álvaro. Aquí lo que nos queda es un ting a la maraña y lo que hay que pasar la vida. ¿A quién? A ti y a mí, ¿no? Porque yo conozco unos cuantos veteranos de guerra aquí que te van a añejar aquí. Oye, antes de que tú nacieras, yo era Cosme en La Habana, ¿viste? Y puede ser que me demore un poco más que ustedes, pero cuando yo vaya para la poma. Cuando vaya para la poma, tiene que empezar otra vez, Cosme. Tengo mi futuro asegurado. Tú lo que tienes asegurado es el retiro. La abuela que te puedo comer usted y para que tú sepas. Tranquilo. Nadie sabe nada acá. Nadie sabe nada de nadie. Buenas. Mire, me mandaron esta citación para ver al oficial Silvio. Silvio. Sí. No hace falta. Es la caminata que... Y también que estoy un poco nerviosa porque... Imagínense, oficial, es la primera vez que yo tengo que venir a un lugar así. La comprendo, la comprendo. En estos momentos, Octavio está trabajando en la carpintería. ¿Y eso es fuera de aquí? Oficial no puede atenderte ahora, está con una visita. Pela, queríamos decirle que Octavio está manteniendo muy buena actitud aquí. Ya es tarde, ¿no? ¿Por qué? Un hombre tiene todo el derecho a rectificar. Mira, oficial, yo sé que el trabajo de usted es hacer que él se porte bien aquí, que cambie. Hágalo. Sí, pero yo solo no puedo. Yo necesito el apoyo de toda su familia. Y él necesita el apoyo, sobre todo, de usted. Yo lo siento, y perdóname, pero... Es que hay cosas que... Hay cosas de las que yo no quisiera ni hablar. Bueno, está bien. No era mi intención. Fela, recuerde que usted es la madre de su hija. Sí, pero mi hija sí que no viene aquí. No. Despreocúpese. En eso coinciden los dos. Él no quiere que su hija lo vea preso. Usted ve. Eso es lo que él tenía que haber pensado antes. Bueno, realmente él... Él no quiere que nadie lo vea. ¿Y entonces por qué me citó usted? Porque usted es la única que lo puede sacar de esto. Eso está haciendo mucho daño. ¿Y yo, oficial? ¿Usted cree que para mí esto es fácil? ¿Usted cree que yo no me estoy haciendo daño también? Bueno, mire, si usted quiere, yo puedo hablar con él ahora mismo y se pueden ver. No. No, si él no... No, así no. Es más, que yo ya tomé una decisión y no lo voy a ver. No lo voy a ver más.
Entonces, ¿por qué vino? A ver si pintamos por la tarde. O pintarás tú, porque yo no puedo, ¿eh? ¿Qué te pasa? Me hace daño. Ya por eso estuve ahí en el hospitalito. Aparte, ¿por qué tú no hablas para que te cambien de trabajo o algo de eso? Pero aquí está más cómodo hacer. Oye, coño, te he dicho que no me conviene que hables conmigo aquí. Tu viejo obliga, que todo el mundo sabe que tú y yo estamos por lo mismo. En la calle es otra cosa. Yo sé lo que hago. Aquí no me conviene. Ah, no, mira tú, porque yo estoy trabajando con el Estado, ¿sabes? El Remberto ese te tiene la vida hecho un yogur. Remberto es lo que me tiene tremendo miedo a mí, porque sabe que yo lo que soy es un arrebatado. Ese tipo es un hueso. Si un miedo es nadie, Siri. Y lo digo yo que estoy aquí. ¿Quieres echarte una bala? Sí. Está cargado. Esto hay que celebrarlo. ¿Tú has fumado, Jane? ¿Tú no lo ves? ¿O tú haces plancha boca arriba? ¿Sí tú has fumado? A mí eso no me interesa, Álvaro. Yo le tengo miedo, Chen, esa es la verdad. Cuando yo quiero coger una nota, me echo una botella de ron. Ah, yo ni eso, Cere. Lo que pasa es que tú sabes cómo es el ambiente. ¿El ambiente qué? ¿Qué cosa es el ambiente? A mí nadie me puede obligar a hacer lo que no me gusta. Eso está bueno para la jeva. Y ni eso, porque las jevas ahora no son como las jevas antes. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad qué? ¿Qué tú sabes eso? ¿Y tú te piensas que me trajo a mí el cigarrito y el perfume? ¿Perfume? Sí. ¿Tú sabes que soy un loco perfume de la buena coba? Eso es Chen en La Habana, Cere. Ah, yo no sé dónde esa jeva lo saca, pero bueno, siempre me tiene ahí suministrado. Por eso es que tú estás loco por putar. No, hombre, no, no. Estoy loco por salir para ir a ver a mi tía. Ya se está muerto, ching. ¿Es una temba? Nada, más o menos así como tú. ¿Cómo como yo, chico? ¿Tú me has visto mi carejeva o qué te pasa? Compadre, de tu edad, que es como tú, que como de tu edad. Venga, bárbaro, ¿en qué galaxia tú estás? ¿Qué nivel de burbuja es el tuyo? ¿Tu flota está aquí en la tierra? ¿Tiene familia o cómo es la cosa? Chinga. La pura mía se partió. Y cuando se parte la pura de uno, ya no hay más nada. Mira, cuando bote aquí, voy echando para el gado tuyo. ¿Para el gado mío? Sí. Ah, tú estás loco. ¿Tú estás solano también? Ah, tú estás arrebatado. Amén. Mira, vamos echando por ahí a ver si inventamos algo para vivir. Ah, no vale la pena. Me gusta. Mirad para acá. Martínez Fresneda. Sí, es mi marido. ¿Por qué? Necesito verlo. ¿De parte?
Pase. Siéntese. Gracias. Fiera, te llama. Usted irá. Buenas. Buenas. Usted es Elio Martínez Fresneda. Sí, compañera. Yo vengo porque su licencia de conducción está registrada en el puerto como el chofer de un camión que sacó ayer un contenedor. Bueno, como usted ve, no puedo manejar. Sí, yo era chofer de camión. Tuve un accidente. Claro. ¿Pudiera, por favor, mostrarme su licencia? Sí, cómo no. ¡Zulema! ¡Zulema, tráeme la cartera! Hace un mes me robaron la licencia en el hospital. Mire, esta es la copia de la denuncia. ¿Y no sospecha de alguien? ¿Qué va? Desgraciadamente me di cuenta cuando llegué a la casa. Usted sabe que esos ladrones son unos fieras. Bueno, esto es todo por ahora. Disculpe la molestia. No se preocupe, para servirle, compañera. Gracias. Está lindo, ¿verdad? Lo compramos con el oro y la plata. Recogimos las cositas entre la familia. Y ya usted ve. Ni siquiera puedo manejar. Sí, es muy lamentable. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Qué olor a puta! Parece que tú tienes visita, ¿no? Recibí noticia de allá afuera. Dicen que el fiera goza de buena salud. Ese no es mi problema, Remberto. Tú sabes que sí. Tú sabes que tú tenías algo que hacer. Coño. ¿Quién es fiera ese hombre? El fiera, mi padrastro. Yo pensé que tú no tenías familia. No, ese es que era el marido de la pura mía. Yo nunca me lo pude tragar, ni era a mí tampoco. ¿Y Remberto lo conoce? Sí. ¿Cómo no? Si yo estoy seguro que el fiera le sacaba la mejor parte al negocio de Remberto. Me ha acabado, pero como ese tipo no te gana. No, no sé. No me habrán cogido. Además, el tipo es inválido. Sí, déjame el periódico. ¿Tú qué? ¿Vas a más de nuevo? Vírate ahí. Vírate. Tú vas para adentro. Vamos. Cuídate. Dime, dime que hay poco tiempo. Suelta. Creo que tengo al tipo que iba a pasar la nota. ¿Quién? Miguel Antonio. ¿Ese no es joven? Es joven.
¿Y eso que tú decías que ese tipo era...? Decía que el tipo iba a pasar la nota. No que había mandado la nota ni había escrito la nota. ¿Cómo tú estás tan seguro, Octavio? Ese tipo es incapaz de mandar a matar a nadie, Omar. ¿Tú estás seguro que en la nota se manda a matar a alguien? Quítame la palabra seguro de esta conversación. Yo estoy atando cabo, tratando de conocer a la gente todavía. Oye, no tenemos mucho para que tú sepas. ¿Qué me has dado nuevo? Dime. Pues tranquilo, que yo siempre he hablado contigo así. Mira, tranquilo. Mira, mira. Si te interesa, el padrastro de Miguel Antonio es un inválido que está vinculado al robo de los contenedores. ¿Inválido? Coño, ¿tú crees en la casualidad de Flaco? Dice la vieja que yo nací de una casualidad. Yo creo que sí, ¿sabes? Esa sí que es buena, Flaco. Bueno, ¿qué te queda algo? Fela. Estuvo aquí en la prisión. Ya yo sé que estuvo aquí en la prisión. Mira, hermano, no quiere verte. Y yo quiero divorciarme. Yo no quiero seguir en esto, Omar. Es un lleve y trae y vamos a ver y no sé qué. Yo prefiero que esto se vaya para el carajo ya. Coge las cosas con más tranquilidad. Con calma. Para eso vas a tener tiempo siempre. ¿Tiempo? Sí. Bueno, señores, yo sigo lo mismo. Yo insisto que si se está usando documentación falsificada, la aplicación de la técnica, por ejemplo, en un lugar como este, nos puede dar muy buenos resultados. El problema es que aquí la gente llega, entrega su documento, su licencia de conducción, su carnet de identidad, y a partir de eso ya no lo modelo. ¿Me explico? No estoy en contra de lo que tú dices, Juan José. Pero el problema es que no podemos descansar en la técnica. No, Pablo, yo no estoy diciendo que se descanse en la técnica. Estoy diciendo que se aplique, que es importante. Bien, vamos a ver. Hasta ahora está claro que Miguel Antonio fue el que trató de sacar esa nota de la cárcel. En ella se habla de sacar algo escondido, de eliminar algo. ¿No es así? Para mí lo más concreto que tenemos es que el inválido es el padrastro de Miguel Antonio. Y que está detrás de todo este negocio de los contenedores. Espérate. Es una suposición de Miguel Antonio. Bueno, señor, ¿y se comprobó la vía que iban a usar para sacar ese papel de la prisión? Eso es a través de una amiga de Miguel Antonio que lo va a ver a la cárcel. A lo mejor es la encargada de realizar lo que dice la nota. No, esa mujer no es más que una intermediaria. Bueno, no tenemos nada. Nada. Yo insisto, lo concreto es el inválido. Coincido contigo. Y aplicaremos la técnica. ¿Qué te pasa? Octavio. Mira, te vas a tomar estas dos cosas, como te lo di. Está bien, muchas gracias, doctor. Bueno. ¿Se puede? ¿Otro paciente? Ojalá. Me gusta mucho. ¿Qué cosa? Ojalá. Es una canción de Silvio. Adelante. Yo soy Omar, el que habló con usted por la mañana. Ah, sí. Daisy. Dígame, doctor. Ven acá un momento. Hazme el favor, llévame estos papeles al policlínico. Diga. Doctora, yo vengo a hablarle acerca de su hermano Octavio.
¿Qué otra cosa hizo ahora? Está sufriendo. ¿Él se lo buscó? No es precisamente así. ¿No entiendes? Yo voy a hablarle con la mayor honestidad que pueda hacerlo. Tengo confianza en su inteligencia y en el amor que le tiene a Octavio. Nosotros siempre nos entendimos muy bien. Yo lo sé. Pero ya no. Ya no es igual. Él cambió mucho. Tu hermano es una gente muy buena. Yo no he podido demostrarlo todavía. ¿Quién tú eres? Un amigo de él. ¿Él te mandó? Él es demasiado orgulloso para mandar a nadie. Estoy tratando de ayudar. Yo sé, pero es que... me hablas de una manera tan rara, ¿entiendes? Doctora, con su permiso, el niño tiene mucha fiebre. Siéntate, siéntate. No te vayas, por favor. ¿Qué es lo que le pasa al niño, mamá? Tiene 38. ¿Por qué tú no dejas que te prueben aquí en el canto? Este tipo que canta ahí se fue echando para la casa. Y nadie me tiene que probar nada, cosote. Pero verdad que tú eres croquetón, ¿eh? Te lo estoy diciendo porque la música esa, a lo mejor tú la pasas mejor aquí, bárbaro. Serio, que me jode que decidan por mí. Y a mí me jode que decida por ti un tipo tan... tan gil como Remberto. ¿Quién te dijo eso a ti? Si te tiene la vida virada contra el viejo ese, padrastro tuyo. ¿Quién te dijo eso a ti? ¿De dónde tú sacas eso, cosote? Ese día que tenía visita era yo. Nada, yo no sé de qué tú me estás hablando. Yo esa no la copio. Lo único que hizo Remberto fue darme un papelito ahí para que yo lo pasara. Porque tú eres gil. Porque esa hora él estaba metido en la enfermería, no sé, con un dolor de estómago. Porque yo lo que soy es un volado, no, yo. Tú eres un come mierda, porque si te coges te joden. Para mí, bárbaro, que él a ti te maneja algo, te sabe algo. No, a mí ni nadie me saben aquí. Ya eso, está loco, que hola, para que tú lleves carta, Octavio. Yo conozco a Remberto porque yo le hacía trabajito para el asunto ese de los contenedores, le conseguía carnet de identidad, licencia de conducción y le vendía bobería a eso, pero a mí nadie me sabe nada, nadie. Entonces, ¿para qué te quieren enredar más, bárbaro? No, no, es su problema, mírame aquí, a mí no me cogieron por eso, yo estoy por otra cosa. Sí, está bien, tranquilo. Pero el papelito ese nunca llegó a man. Ah, no, pero ese no es mi problema. Ajá. Ese no es mi problema, yo lo pasé. ¿Y la jeva esa tuya? No, ¿sí? La que era, con suerte. En ese potaje está la jeva tuya con Remberto. Esa jeva no está en nada, ¿sabes? Esa jeva lo único que tenía que hacer era pasar el papelito ese para la verbena, el cafecito ese que está ahí en 41, ya más nada. A ver. ¿Tú quieres que te dé un consejo? Va, si tú quieres lo toma. Ponte para el canto. Que tú te le cuelas el canto, tú canta bien. Canta elegante, oye. Así la vas a pasar mejor, papá. Quédate para tu moña, voy a echar. Oye, no te vayas. Mira, vienen los dos puntos esos que vienen a jugar dominó con nosotros. Me vas a dejar solo aquí. Pero lo vas a hacer. Dígale. Permiso, ¿eh? Octavio, hay un familiar que vino a verte. Vamos. Bueno, entonces, compadre, cuando se le ¿qué pasa, chico? ¿No vas a ir? ¿Y tú aquí? ¿Y por qué? Esperabas a tu mujer, ¿verdad? Ya no. Vine yo, en representación de toda la familia. Viniste tú porque tú eres la que más te parece a mí. Y yo... yo estoy muy orgulloso de eso.
ha preguntado. Sí, como... Me refiero a cómo te sientes, cómo estás de salud. No me da. Parece que me asienta la presión. Mira, te trajo unas cositas. Ah, llévate tu saborío. ¿Pero por qué? Ah, eso a mí me hace sentirme igual que lo demás, Leticia. Que te sientas distinto es una buena señal. La niña lo vio. Bien. Todo el mundo está bien. Bueno, me voy. Tengo consulta ahora. Oye, ten cuidado cuando tú sacas aquí porque la canalla está ahí. ¿Qué hace hola? Voy a venir a verte otra vez, ¿sabes? A ver. ¿Estás bien? Muy bien, ya estoy bien. Cuídate. Vete tranquilo. Cuídate. Cuídate tú. Cuídate tú. Cuídate tú de ahí para allá. Cuídate, de verdad. Chao. El día de la sorpresa, ¿eh? ¿Cómo tú sabías que yo quería verte? ¿Qué pasa, veo? ¿No nos conocemos bien o qué? Vamos, siéntate, vamos. Vamos a conversar. Cuéntame. Compadre, ¿cómo es posible que mi hermana haya dado conmigo, que caiga hasta aquí? ¿Eso no es ningún problema? ¿Que te molesta la visita o qué te pasa? No, es que... No sé, estaba pensando. En casa de los viejos ya no... Ya no cama nadie. Si tú quieres hablar con él, a ver si te quiere hacer un cuento de madera o algo de eso, pero tu cuñado debe ser una desgracia. Oye. Oye, ¿qué? Déjate bonche conmigo. Déjate bonche tú. No, déjate bonche tú. Déjate bonche tú. Tranquilo y vamos a hablar de trabajo. A ver, vamos a hablar de trabajo. Dime, ¿qué hay de nuevo? No, mira, parece que... La persona que tiene el papelito trabaja en la verbena, el cafecito de la verbena. ¿Comprobaste que fue Miguel Antonio quien le entregó el papel? Por eso no cambia mi opinión acerca de ese hombre. Todo está contra él, Octavio. Renberto le dio la nota para que él la sacara. Eso es lo que hay. No he empezado por ahí. ¿Y por qué le hace ese favor a Renberto? Bueno, porque es un chamaco. Se quiso hacer el duro. Quizá por joder al viejo. Acuérdate que tiene de por medio. Yo no te digo que el tipo sea un santo. Pero lo que te digo es que ese tipo se puede salvar. Ojalá. Ojalá. Bueno, oye, me tengo que ir. Llévate esto, que la gente sabe que tuviste visita. Y esto es algo... un regalito mío para que eche un poco de humo. Está apurado. Tengo que ir a trabajar, hermano. El médico, el médico. ¿Cuándo te empezó el problema ese? Oye. Sin juego conmigo. Está bien, está bien. Es tu asunto de trabajo. Sí, sí, yo sé. ¿Estamos claros? El problema médico es otra cosa. ¿Y a dónde vamos, caballero? ¿Vamos a tomar café? Ahí, a la verbena. Ese chama no es Dios, para que yo crea en él. Ese tipo es Boris y Siñamba, trompeta, chiva, y anda aquí por todo el tanque, como si no pasara nada, coño. Siga, siga esa soncera, que cualquier día el tabo lo que le va a dar es tremenda caballada, que no sepa. No joda, bota perro, no joda. ¿Tú no crees lo que te estoy diciendo yo a ti? Pues mire que usted son, sotito. ¿Usted piensa que la monada va a coger un tipo y lo va a sacar de su casa así, separarlo de su chama y enterrarle una ton de tiempo aquí en el tanque? ¿Para qué? ¿Para que tres o cuatro come mierda pensemos que eres un tipo igual que nosotros? ¿Para eso? Ay, jota perro. No
Joda, compadre. ¿Usted cree que yo soy estúpido? Mira, yo he visto eso. Es una pila de película, con suerte. Película, ¿no? Película. Coño, Tito, qué sonso tú eres. ¿Tú sabes lo que tú tienes aquí? Coño. Yogur. Sí, pero no de sabores. Del batido esos juguetes que dan por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Así que el Tavo es chiva. Chiva, el Tavo es más delincuente que tú, que yo, que Mantilla y que todos nosotros juntos. Ahora tú sabes que se diferencia de nosotros. En qué tipo filtra. El tipo tiene güiro. Yo tipo creíste, joda, perro. Yo tipo creíste. Pero por eso Mantilla se lo quiere fumar. Se Mantilla, lo quiere echar. ¿No? Mantilla. ¿Tú sabes lo que le pasa a Mantilla, a consorte? Ah, tú ves cómo el Tavo está puesto ahora. Peor, le puso a Mantilla. Además, el hermano, Mantilla está muy lejos, ¿sabes? Está en otro tanque. Y usted está aquí, y solano. Cualquier momento usted puede amanecer más frío que una barrita de mantequilla. Aconséjese. Deme tres cafés ahí, por favor. ¿Usted no es él? Sí, sí. Yo soy la que fui a su casa el otro día. Zulema, la mujer de Elio Martínez, el inválido. ¿Apareció el alabón perdido? ¿Tú estás allá a punto? A punto de quemar a Octavio, si no actuamos con cuidado. Toda la información viene por esa vía. Se me está ocurriendo un plan. Pero por favor, no me digas nada hasta que no lo termine. ¿Está bien? ¿Cómo que ese de cortó el piano, viejo? No, no, vamos a revisar los cables, caballero. Oye, Cosme. Hola. El ajedrez es un juego de dos nada más. Está ahí. Voy a pira. Entre marido y mujer. Tú tienes tu trauma. Pero yo antes de irme de aquí te lo resuelvo, no te preocupes. No le hagas caso a este. No sé con qué, Tabito. Oye, yo de esto no sé un carajo. Mueve la ficha, olvídate de lo demás. Ese Suchel es una joya. El padrastro está forrado un billete. No son de él. Me lo suponía. Por eso quise hablar contigo. Tú tienes parte en el asunto ese, ¿eh? Eso es asunto mío. Oye, mueve una ficha. Es que voy a salir de pase y pensé hacerle una visita. Tal vez no lo encuentre vivo. Yo sé que es un hombre enfermo. Pero di, a lo mejor puedo ir en nombre tuyo y... Tú harías el trabajo. Esa no es mi línea. Pero tengo quien lo pueda hacer. Claro está. Después que yo esté afuera. Ve a verlo cuando salgas del pase. Después tú y yo hablamos. ¿Y si me voy con el dinero? Uh-huh.
tipo confiado. Oye, desde aquí, yo tengo la manera de comprobar todos tus pasos. No soy tan come mierda. A esto yo no le sé, pero a lo otro sí. Que no se te olvide. Pase. No, me lo dieron, no, me lo gané. Que para eso estoy trabajando en la construcción aquella como un loco. ¿Qué vas a hacer? No, voy a vengarse la vieja. Así que ya tú sabes, si hay cualquier cosa por ahí. Ah. Oye, aquí hay que estar tranquilo y dormirse con la calabacita. ¿Qué? ¿Quién no está tranquilo, compadre? ¿Quién eres tú que buscas aquí? Tranquilo, tranquilo. Yo vengo de allá adentro. ¿Qué es allá adentro, ni allá adentro? Yo no entiendo nada de eso. Renberto me encargó un trabajito. A ver qué tú crees. Él me dijo que te matara. Tú debes ser un loco, muchacho. Yo no lo voy a hacer. Pero tú a cambio me vas a hacer un favor. Me vas a decir dónde tú tienes enterrado todo lo que tú tienes enterrado. ¿Enterrado qué? Yo no sé de qué tú me hablas. No sé nada de eso. ¿Se puede enterrar la policía? Yo soy un inválido indefenso. La policía no me va a hacer nada. Hoy eres un inválido indefenso. Pero mañana puede ser un muerto. Y eso por más tiempo no se cura. Mira, muchacho, está bueno ya. Lárgate de mi casa. Y dile a Renberto ese si es que te mandó un recado. Que se equivocó de seña. ¿Qué tiene la seña equivocada tú? Lo que pasa es que tú no has entendido bien. Venga, pero tú no sabes que tú no tienes por qué dejarte agitar por nadie, chico. Y óyeme bien, niño. Aquí tú no vas a encontrar nada. Además, este está muy bien cuidado. ¿Por qué tú no te vas, Está bien. Yo me voy. Pero regreso. Además, te voy a poner una fiera. Yo no soy el único que está en este trabajito de que te hablé. Pregúntale a ella. ¿Qué tienes tú que ver con el tipo ese? ¿Qué fue lo que dijo él? ¡Habla! ¿Cómo salió? Ese no es el hombre. ¿Seguro? Seguro no hay nada, Omar. Nunca hay nada seguro. Entonces, ¿quién lo engañó? ¿Suchel, Renberto o los dos juntos? Eso tengo que averiguarlo. Ahora, esa mujer dijo que ese tipo estaba muy bien cuidado. Muy bien cuidado. ¿Qué? Ese tipo no tiene nada. ¿Te tupió? Por algo le dicen el fiera. Óyeme, a mí me quedan 2 meses para salir de aquí. Y me estoy jugando pellejo por ti. Por mí no. Por una pila de billes. Los billes los consigo cuando me dé la gana. Lo que quiero que me hable claro, pero que sea verdad. Ya te dije todo lo que sé, chico. Ese tipo es el único que está en este negocio. Tiene que ser él. Oye, ahora tú me vas a decir qué hiciste con el papelito que te di. ¿Dónde te lo metiste, maricón? ¡Muerto! ¡No! ¡Voy a matar, coño! ¡Está bueno ya! ¿Qué pasa? ¡Dale para allá! ¡Se apendejó! ¿Oíste lo mío? ¿Y tú estás loco, chico? ¿A ti quién te manda está confiando en una puta? Porque su lema es una puta.
No podía esperar a que regresaras. Mira lo que traigo aquí. Dime. Dime. No, lee. Aquí están los datos del carro donde iba Zulema. Y lo más importante, ¿quién lo usó ese día? Está bien, espérame. No vaya afuera, que aquí hay un olor. Buenas. Hola. Pasa, yo te invito. Oye, aunque estás un poquito cheo, pero yo quiero que eso vine a arreglo, ¿no? No, yo no vine a eso. ¿Está José Alberto Pérez? Sí. ¡Papi! ¡Papi! ¿Sí? ¿Qué buscan? ¿Buscan? ¿Qué no buscan? Quiero hablar un asunto con usted. Pero una verificación ahora con la fiesta de la chiquita mía. Mira la hora que es, chico. Es que es un asunto delicado. Bien, pase por aquí. Bueno, se ha formulado contra usted una denuncia. Al parecer, el nivel de vida que usted lleva no viene bien con el sueldo que usted recibe. ¿Qué tú dices? Eso es ridículo, chico. Yo soy un funcionario que ha viajado bastante. Es mi trabajo. Y usted sabe que uno siempre trae su bobería para la casa. Sí, eso justificaría esa bobería, como usted dice, ¿no? Pero bueno, no el nivel de gasto. Pero es que me espían para saber lo que gasto. Hay que hacer una investigación. ¿Y de qué sería? No, por el momento de nada. Posible enriquecimiento ilícito. Mire, lo siento, pero tendré que decirle esto a algunas personas. Haga lo que quiera. También en esta denuncia se habla de sus relaciones con una mujer que tiene pésimos antecedentes. No, pero también se meten en eso. Pero no se preocupe, sabremos ser discretos. ¿Algo más? Mañana irán a la empresa de usted, un personal especializado de la fiscalía. Se harán algunas investigaciones aquí en el barrio. Y bueno, según avancen las investigaciones, es posible que se tenga que hacer un registro. No tengo nada que ocultar. Bueno, si cambia de opinión, estaré toda la noche de guardia en este teléfono. Mi nombre es Pablo Bermúdez. Pérez, lamento haberle estropeado su tarde de domingo. Permiso. Buenas. ¿Cometí una infracción? Bájese un momento, por favor. Mire, de parte del capitán Bermúdez, que no recuerda si le advirtió que nada podía sacar ni de su casa ni de su oficina. Mire, dígale al capitán Bermúdez que recuerde con quién está tratando. Yo conozco mis deberes y mis derechos como ciudadano. Me alegro muchísimo. Pero yo debo comprobar. ¿Comprobar qué? Papi, no discutas más y deja que te pongan la multa. No vas a ganar. Bien, no tengo nada que ocultar. Su maletero, por favor. Oye, pero eso son sus cosas personales. Ábralo. ¿Qué
Espera, quítate la camisa esa. Parece un payaso. Tiene la camisa, me queda chiquita, me queda mal. Tú tienes camisa, después te la cambia, después te la cambia. Algo para lucir mejor, algo para lucir mejor. Oye, vamos suave, bárbaro, que aquí no hay nada que hacer. ¿Pero tú no tienes para dónde ir ahora? Oye, no tengo para dónde ir. Vamos, vamos conmigo, hacerle, vamos. Oye, no me des como. ¿Elio Martínez? Sí. Tenemos una orden de registro. Si es así, pase. Permiso. Voy a buscar a los testigos. Aquí no van a encontrar nada. Cállate tú. Bueno, ya lo importante lo encontramos. José Alberto Pérez está detenido. ¿José Alberto? Eso no puede ser. Puta de mierda. Usted quedará en su casa, aunque está implicado en el proceso de instrucción. ¿Y esta? Ella tendrá que venir con nosotros. Mire, llévesela rápido antes que la mate yo mismo. ¿Tú te piensas que me voy a quedar ingresado adentro, Lola? Mira, este es Tavo, un socio mío. ¿De allá? De allá y de acá. Bueno, entren, que les voy a hacer algo de comer. ¿Qué? No, espérate. ¿Tú estás sola ahí? Claro, mi rey, esperando. Oye, yo me tengo que pirar para casa un tío mío ahí, que tengo que verlo. Y me hace falta que Tavo se me quede aquí hasta que encuentre dónde ir. Bueno, está bien. No hay problema. Yo soy Caridad, para servirte. Au. Oye, yo voy echando. Cuídate. Au. Cuídamelo. Esto vale un millón de pesos. Cuídamelo. Pero, entra. El hombre va camino de la vida que soñó. Adentro en su mochila de campaña va el amor. En una mano el verso, en la otra su razón. La vista en el futuro, el paso firme al sol. El hombre va sin nombre, va sin rostro, pero va. Defenderá el aliento de los suyos con la paz. La paz que da la guerra que ha de dar. Sorteando el universo, su fiera humanidad. El hombre va sin rostro, va sin nombre, pero va.